Los saluda con gusto María Teresa Sosa. Hoy les quiero hablar de un tema que solemos evitar, el testamento. ¿Ustedes ya tienen el suyo y está actualizado? Veamos por qué es importante este instrumento legal. Un testamento es una herramienta que nos ayuda a expresar de forma clara y objetiva nuestra voluntad como personas sobre el destino final de nuestros bienes. Es decir, podemos elegir qué pasará con nuestro patrimonio cuando ya no estemos. Al interesado en elaborar su testamento, se le conoce como testador. Y quien da certeza jurídica al acto es el notario. Al elaborar o actualizar nuestro testamento, obtenemos muchos beneficios, pero el principal es nuestra tranquilidad. Así protegemos el patrimonio y aseguramos que las propiedades permanezcan en el seno familiar. En septiembre y octubre tenemos en Morelos el mes del testamento. Aprovecha la oportunidad para elaborar tu testamento con un descuento especial. Así lo informa Patricia Mariscal Vega, presidenta del Colegio de Notarios de Morelos. Hola Tere, qué gusto estar contigo. Me gustaría platicar en esta ocasión acerca de los beneficios del mes del testamento. Los invito a todas las personas a que acudan ante un notario y otorguen su testamento. ¿Cuál es el beneficio en este mes? El beneficio es que para las personas en general son 700 pesos más IVA el costo de un testamento, y para las personas de la tercera edad, que has de conocer muchas, son 500 pesos más IVA, y para personas con capacidades diferentes. Entonces, sí, es muy importante que aprovechen este costo porque es, junto con Baja California, somos los dos estados más baratos de toda la República. Esto no quiere decir que el 30 de octubre ya cortemos. Si alguien necesita extenderlo por X situación, bueno, todos los notarios estamos en la mejor disposición de extenderlo unos días. ¿Por qué? Porque insistimos en la importancia que tiene que todas las personas otorguen su testamento. Somos 26 notarios en todo el estado. Entonces, están en el directorio, en la página de gobierno, en todos lados estamos, estamos los 26 notarios, ¿sí?, en cada demarcación, y con nuestros números de teléfono y las direcciones. Entonces, solamente tiene que acudir ante el notario y manifestar su deseo de otorgar el testamento. Ya una vez que esté con el notario, él ya platicando con el notario, diciéndole cuál es su deseo, qué es lo que quiere dejar, entonces ya el notario le irá diciendo, mínimo indispensable es una identificación, que sea el IFE, por ejemplo, su identificación, que sepa leer y escribir, sino de todas maneras la ley prevé esos casos para quien no sepa leer y escribir. Entonces, lo que es importantísimo es el deseo y la voluntad de la persona de otorgar su testamento. Hacer nuestro testamento no significa que nos estemos preparando para la muerte, significa que nos preocupa nuestro patrimonio. Gracias por acompañarme en esta nota plateada. Se despide de ustedes su amiga María Teresa Sosa. Hasta pronto.